¿Es eso cierto? Sí. Es a ti a quien ama Frederick realmente. ¿Cómo lo sabes? Se insistió en querer reanudar conmigo unas relaciones que existieron, lo confieso, pero que murieron hace 2 años fue únicamente para darte celos a ti conmigo. Ahora bien, si tú me aseguras que Frederick nada ha dicho que haga sospechar que es cierto lo que te digo, es que entonces también a mí me ha mentido. Así se explica todo. Cuando James nos sorprendió, ¿qué crees que hacía yo? Intentaba disuadir a Frederick, hacerle ver cuán absurda era su pretensión. Yo amaba. Amo a James. Tú a Henry. Ninguna maniobra era posible. Pero al ver a James, él quiso aprovechar el momento para dar a la situación un sentido totalmente opuesto. Era la forma de vengarse de ti, de herirte en lo que más quieres, en tu hermano. James no quiso irme. Se fue sin decir una palabra. Frederick se había salido con la suya. No. Escribiría a James. O mejor, hablaré con los Allen. Los Allen se han ido esta mañana. Me han dado esta carta para ti. Nuestra queridísima Catalina, con la mayor alegría recibimos tus 2 cartas. Te pedimos 1000 disculpas por no haberlas contestado antes. Tanto mi marido como yo estamos realmente avergonzados por nuestra pereza en escribir. Pero la vida en esta detestable población en que Vid se nos ha convertido en tu ausencia no deja tiempo para nada. Casi todos los días, desde que te marchaste de Vid, he tenido en la mano la pluma para comunicarte las intrigas que Frederick estaba tejiendo en torno a James e Isabela. Pero ¿cómo decirte por carta algo tan delicado? La pobre Isabela nada se atrevía a decirte por miedo a que tú le contaras a Henry lo que estaba ocurriendo y estallara una tragedia. Éramos sus únicos confidentes. Nos vamos. Ella te dará en mano esta carta. Te rogamos que tus próximas cartas las dirijas ya a nuestra casa. Gracias a Dios que abandonamos este odioso lugar. Desde que te marchaste, no hemos disfrutado nada de él. Todo son intrigas, murmuraciones detestables. ¿Me crees ahora? Sí. Sigue. Estamos bastante preocupados por lo que a tu hermano James se refiere. Figúrate que desde que se marchó no hemos tenido noticias suyas, y ello nos hace temer que haya surgido entre él e Isabela, a causa de Frederick, algún malentendido. A Isabela, pese a nuestra insistencia, no hemos podido arrancarla ni una sola palabra sobre esto. Pero si son ciertas nuestras sospechas, esperamos que con tu intervención podrás realmente solucionar el asunto. James es el único hombre a quien Isabela podrá querer en su vida. Es preciso que, si él lo duda, tú le convenzas de ello. No quisiera preguntarte cómo van tus cosas con el resto de la familia con quien te hallas. Tú nos entiendes, porque nos parecería incurrir en una falta muy grave hacerte pensar mal de personas a quienes estimas tan solo porque uno de los miembros, el tal Frederick, haya resultado ser... ¿Y bien? Oh, perdóname. Escribirás a James. ¿Qué ocurre? Usted espere. Tenemos que hablar, General Till. ¿Qué ha ocurrido? Un ligero mareo, sin importancia. Isabela se ha ido. Sí. Esa mujer debe creer que soy idiota. De lo contrario, no hubiera hecho lo que ha hecho conmigo. Debe usted descansar. Es tremendo. ¿Qué ocurre? Isabela quiere hablarte. Pero yo con ella no. Será mejor que... No iré. Pero es una cosa muy grave. ¿Y dónde está? En la biblioteca con nuestro padre. Baja tú y yo iré enseguida. Ahora veo claramente cuáles eran sus intenciones. No piense más en ella. Es una coqueta incorregible. Pero esta vez no le ha servido la estratagema empleada. ¿Y por qué no me avisó usted a tiempo de su juego? No podía hacerlo. ¿Por qué?
Al principio no me hubiera creído. Eran ustedes íntimas amigas y yo apenas un desconocido. ¿Y luego? Necesitaba que lo descubriera todo por usted misma. Ahora que me doy cuenta. Estamos solos, ¿verdad? Sí. Llevo todo el día intentando decirle algo. ¿Sí? ¿Qué? Ayer en su ausencia ocurrió algo terrible. ¿Qué? Vi a su madre. Bien. Eso es todo, general. Ya puede pasar, Elino. No. No ha oído nada. Así que explíqueselo usted, general. ¿Explicarme? ¿Qué tienes que explicarme, padre? No. Después de que yo me haya ido. Y ya me voy. ¿Qué nueva infamia ha venido a cometer, Isabela? No. Esta vez he dicho la verdad. Es muy fácil de comprobarlo, ¿verdad, general? Espero no volver a verla jamás. No sería fácil. Me marcho hoy mismo a Londres. Hace tiempo que conocí a un viejo lord. Es posible que me case con él. Adiós. Les dejo en su abadía, con sus misterios. Ha fracasado. Sí, fracasé primero con Frederick, luego con Henry, después con James y de nuevo con Frederick otra vez. Pero ¿y usted? ¿Ha vencido? Le estoy hablando de sus relaciones secretas con Charles Towson. ¿Aún? No la creas. Porque fue en el invernadero, donde el cartero Lawrence le entregaba sus cartas. Fuera de aquí. Y en Woodston, con la complicidad de su hermano Henry, donde se veían. Padre, échala. Sí, ya me voy. Somos dos las vencidas, pero al menos a mí me queda mi viejo lord. Para usted ya no habrá nada, ni cartas, ni secretos. Ni nada. Adiós. ¿Es cierto? No. ¿La verdad? No. Lo averiguaré mañana mismo. Sube a la habitación de Catalina y que se vaya. ¿Irse? Ahora mismo. Nuestro padre quiere hablarte. ¿Dónde está? En la biblioteca. Isabela se fue. Sí. Cierre la ventana, ¿quiere? Mi querida Catalina. Me siento mucho mejor. Tanto que mañana podré levantarme. Hay que empezar con los preparativos de la boda. No habrá ninguna boda. ¿Cómo? Mi hermano Henry no se casará con usted. ¿Cómo? ¿Por qué? Nuestro padre ha descubierto que usted no tiene dinero. Se lo ha dicho Isabela, que anteriormente le había hecho creer que... Quiere ayudarme a hacer la maleta. Catalina, me siento avergonzada. Ponga eso ahí. Echarla así de casa, sin ofrecerle las consideraciones que usted merece. El armario, por favor. Separarla de sus amigos, Rosalind. Traerla aquí, incluso fijar la fecha de la boda. Lástima. Van a arrugarse. Me siento responsable, más aún cómplice. ¿Por qué? Por no poderlo evitar. ¿No podría evitarlo? No. ¿Y Henry tampoco? No se atrevería. Ah, pero lo sabe. En estos momentos debe saberlo. Espero que sabrá perdonarle. Ha permanecido en nuestra casa el tiempo suficiente para darse cuenta que nuestro padre es el dueño absoluto y que nadie tiene influencia sobre él. Está bien. Lo siento. Y le voy a pedir un favor. No quiero que Henry me vea marchar. ¿Por dónde puedo salir?
Por ninguna parte. El caballero enamorado. Déjanos solos, Elia. ¿Ha venido a ver cómo me echan? Escúchame. Y todo por dinero. No, no soy yo quien la echa, es él. Siento en el alma haber defraudado al general. No obstante, quisiera que me dijera una cosa. ¿Cómo podría evitarlo? Ya que me marcho, quiero ver a esa mujer, a esa pobre loca que tienen encerrada. Calle, ¿a quién? ¿Por qué la hicieron pasar por loca? ¿Por qué dijeron que se había muerto para quedarse con el dinero? Calle. Déjeme. ¿Por qué me ha traído aquí? Mire, mis maletas. ¿Pensaba irse? Sí, con usted. ¿A dónde? A cualquier parte. ¿Sin dinero? Tengo trabajo. Si a lo que me ha traído aquí es a enseñarme sus maletas y a decirme que me quiere, debo asegurarle que está equivocado. No me casaría jamás con un hombre que durante más de 15 años ha sido no encubridor, sino cómplice del misterio de la abadía de Northanger. Ni asesinato, ni celos, ni nada. Solamente una pobre loca, encerrada por su marido y por sus hijos. Por dinero. Se equivoca. ¿En qué? Ya lo sabrá. Pero recuerde que entonces yo solo tenía 15 años. Pronto empezó a apreciar usted el valor del dinero. Quiero irme. No, aún no. Teme por mi seguridad personal en el viaje o por la suya. No se preocupe, puede acompañarme un criado. Incluso puedo ir sola. Hable más bajo. ¿Por qué? Nadie debe saber que estamos aún aquí. Oh, cuánto misterio. Si al menos los Allen estuvieran en Pit, pero no, no tendré más remedio que esperar. Esperar, si usted supiera a quién. ¿A su padre? No. No me diga que ha vuelto Frederick y va a aparecer de pronto por una trampa como aquella noche. Apareció y volvió a desaparecer por el armario. No. ¿Usted conocía la existencia de ese pasadizo? Sí. ¿Por qué me lo ocultó? Si no se lo dije entonces, fue porque temí que no me amara lo suficiente como para poder afrontar la verdad sin rechazarme. Ahora sé toda la verdad. No, no la sabe. He visto a su madre, a la mujer del cuadro, con su mismo vestido, sus mismas joyas, la misma cara, ahí tendida, viva. Cállese. Miente. ¿A quién pusieron ustedes en el féretro? A ella. Miente. No. Ahí viene. Podrá usted comprobarlo por usted misma. Mire. Mire esa luz. Mire esa luz que cruza ante las ventanas. ¿Quién es? Va a entrar. Quiero irme. Quiero que sepa la verdad. Que conozca la verdad de la abadía de Northanger de una vez para siempre. Para que nadie pueda venir a hablar cosas que usted no conozca ya. Mejor que nadie. Si quiere ser una Tilney besándose con él, debe conocer el secreto de los Tilney. Pero luego que hable bajo. Que no grite. Porque a una muerte que ocurrió hace 15 años, añadirá otra que ocurrirá ahora mismo. Vea. Elinor. Sí. Ahí la tiene. Ese es el misterio de la abadía de Northanger. Está muerta. No. Está dormida. Entonces, es a ella que envié aquella noche. Sí, y a ella a quien hace 2 años vio Isabela. Pero ¿por qué lo hace? ¿Con qué intención? Intención. Pero si ella no sabe que lo hace. ¿Y ustedes? Ustedes tampoco lo saben. Sí. Dígamelo. Que se lo diga él. Que se lo diga mi padre.
Ella lo vio todo. Fue la primera que llegó al invernadero. La primera que vio el cuerpo de su madre tendido ahí. No estaba muerta aún. Pero si usted y ella me dijeron... Sí. Que aquella noche Elinor no estaba aquí, sino en Londres. Escúcheme. Sí. Todo lo que le dije. Que se enamoró de Oswaldo. ¿Y quién era Oswaldo? El pintor del cuadro se llamaba Oswaldo. Y también es cierto que la enviamos a Londres. Que Elinor creyó que su madre la había alejado por celos. Aquella tarde, Elinor regresó a la abadía. Tuvimos una terrible discusión los cuatro. Yo había echado de la abadía a Oswaldo. Yo conduje a Elinor a su cuarto. Entre tanto, mi mujer debió advertir que Oswaldo no se había ido. Que se había quedado aquí, en el invernadero. Vino y seguramente discutieron vivamente y... Seguramente, dice. Nadie vio esta última escena. Solo sé que cuando dejé a Elinor en su cuarto, mi mujer la busqué por todas partes. No estaba por ningún sitio. De pronto, oí un grito. Fui al invernadero y... Y allí estaba Elinor mirando el cuerpo tendido de su madre. Pero, ¿y Oswaldo? Desapareció. Pero entonces, ¿por qué dijeron ustedes que no sabían quién la había matado? ¿Acaso hubieran podido demostrar que fue él? Nadie lo vio. Además, hubiéramos tenido que hablar de los motivos. Los Tilly somos demasiado orgullosos. Preferimos, mejor dicho, preferí inventar la historia del robo. Pero el cadáver no lo encontraron aquí, sino en la alcoba. Yo mismo subí el cuerpo. Elinor estuvo varios meses al borde de la muerte. Más aún que por la impresión, porque ella se sentía culpable. Sospechaba la verdad, que por su culpa Oswaldo había matado a su madre. Y desde entonces se levanta en sueños. Se pone el mismo vestido y las mismas joyas que aquella noche llevaba su madre y viene aquí, a sufrir en ella misma una muerte de la que se siente culpable. A veces destroza las flores en su fingida lucha con un asesino que ya no existe más que en su cerebro enfermo. ¿Y la versión de Frederick cuál es? Porque él cree que usted fue el verdadero asesino. Subí el cuerpo. Lo dejé en el suelo de la alcoba, junto a la cama. Abrí el armario, como aquí había dejado abierta la trampa, para que se creyera que era el camino que había seguido el asesino. Y cuando estaba desordenándolo todo para que fuera creída la versión del robo, la puerta se abrió. Frederick tenía entonces 12 años. Me vio. ¿Y creyó que usted...? Al menos la duda jamás le ha abandonado, a pesar de los esfuerzos de Henry para aclararlo todo. El único testigo de lo que en realidad ocurrió en el invernadero era Elinor, y ella nada podía aclarar. ¿Por qué? Porque nada recuerda cuando está despierta. Solo en sueños vive una y otra vez la verdad, y a veces con tanta intensidad que como ahora... Al despertar nada recuerda. Nada. ¿Y ese es el motivo por el que usted se niega a que Charles Townsend y ella... Nadie debe saber la verdad de lo ocurrido. Y porque casada Isabella, quienquiera que fuese su marido, no tardaría en saberlo. Oh, ella piensa que el motivo es el dinero. ¿Qué disculpa podía yo dar para negarme? ¿Y en mi caso? Sí. Pensé que usted misma había hecho correr la historia de la herencia de los Allen tan solo para... Oh, eso fue una maniobra de Isabella. Sí, eso creo ahora. Me perdona. Una vez que sé la verdad sobre el misterio de la abadía de Northanger, es necesario que también la sepan Frederick y Elinor. Elinor no. Abrir de nuevo la herida podría ser su muerte. ¿La ha visto un médico alguna vez? Esa fue mi intensa lucha con Henry, él diciendo que era la única solución, y yo negándome para que nadie pudiera saber la verdad sobre el... Sobre el misterio de la abadía de Northanger. Oh, 15 años de tortura únicamente por... Miedo no. Yo nada tengo que temer. ¿Orgullo? Está bien. Enganche los caballos. Quédese. No, no esperaré ni un minuto más. ¿Nos abandona ahora que...? Abandonar. No. Volveremos al alba. Porque usted vendrá conmigo. ¿A la casa de sus padres? No. Iremos a Londres a por un médico. El mejor. Y si no es ese, otro. Y si no, otro. Pero no pararé. Hasta que Elinor esté curada por completo.